Laura Bardo. Laura, muy buenas tardes, te saludamos de nuevo en esta segunda edición del Carrusel. ¿Verdad? Segunda edición. Bueno, ¿cómo estáis? Cuéntanos cómo ha sido el trabajo de toda esta tarde. Bueno, pues esta tarde hemos empezado con niños muy pequeños, de 4 añitos, que están realizando el trabajo del acercamiento al caballo y la morfología, aprendiendo la morfología del caballo a través de colores, haciendo estiramiento para que coja fuerza en su musculatura, en los deditos, para que coja asiento, para que aprendan a llevar la rienda, y lo hacemos todo a través de juegos. Y así ha sido la primera parte de ello, con Cayetana y Lucía. Hemos visto a Cayetana y Lucía, pero también hemos hablado con las mamás y esto nos revela, ¿no?, que las mamás tienen plena confianza en los caballos del carrusel. Así es. Yo la primera vez que viene la mamá de apuntar a un niño aquí, pues lo que le enseño lo primero es lo que el caballo le puedo tirar una pelota, un aro, le haga lo que le haga, que los caballos están preparados para cualquier cosa, que no están... nos asusta, entonces ya ven, le dan esa confianza de que tú le tiras una pelota desde un caballo, lo corriente es que se asuste, ellos no, ellos están acostumbrados y no se mueven, además no mueven una pata, no hacen ningún gesto porque saben que están los niños cerca. Siempre le voy diciendo cómo se tienen que acercar a ellos, por detrás, por la espalda, cómo le tienen que hablar para que vayan acercándose, ellos no le cogen miedo, se van relajando, van cogiendo confianza y se ponen a jugar con ellos como si estuviera jugando con un perrito. Además hemos visto que los caballos tienen un trabajo previo a esto que luego hacen con los niños, con las niñas, ¿verdad? Sí, yo me llevo un tiempo grande preparándolo, la verdad. Tengo 3 caballos de terapia, ahora estoy preparando una que tiene 8 añitos, que se llama Margarita, es una yegua torda, y ahora estoy con ella para prepararla para las terapias, porque su morfología es muy de media estatura, es muy anchita y eso pues ayuda para los niños con discapacidad o niños que están en sillas de ruedas, abrirle sus piernecitas, a que coja mejor postura en el caballo, la rigidez se la corrija, y esa yegua es muy buena para ello. Vemos también, bueno, el caso también de tu alumna, justo que está aquí, Andrea. Ahora en este momento, de Andrea. Bueno, Andrea termina luego muy relajada, ¿no?, de su clase. A Andrea le encanta el caballo. Andrea viene, se monta en el caballo y su cara cambia, su expresión, sonríe y se lleva todo el tiempo sonriendo. Yo le hago le voy estirando sus extremidades, el cuello, le voy relajando sus piernas, la giro para un lado, la giro, ella no se muta, al revés, ella sonríe. Y el día que salgo por la calle, pues le encanta eso de pasearse ya por la calle y de ir trabajándola y le va dando el aire en la cara y sube su cara y esa sonrisa y le trabajo y la verdad que a mí, yo la veo y me llena mucho, es increíble. Visibilizamos aquí en este segundo programa el trabajo tan importante de lo que es la equinoterapia, importantísimo. Hablamos de calidad de vida. Calidad de vida, pero en todos los sentidos, para todo el mundo, y además que vienen los niños aquí, muchos chiquillos vienen muy nerviosos, y cómo termina la sesión, lo mismo de equitación que de terapia, y van relajaditos, van tranquilos, y vienen a la otra semana con estas ganas de trabajar, de estar aquí, de no se quieren ir, le cuestan trabajo, que les gusta estar aquí, lo veo, ese confort que tienen ellos aquí. Que... Y por último, Laura, hemos visto alumnos que van a ser eternos alumnos porque siguen viniendo, niños que han pasado, que vinieron con 6 años, que ya tienen 13, 14 años, pero que ellos ya vienen con su caballo, con su propia autonomía, y que dicen que lo han aprendido aquí todo. Ahí está, ha estado Pablo y Javier, muchos más niños que han pasado por aquí y ellos siguen viniendo aquí, muchas veces hacemos alguna ruta y ellos se vienen y siguen viniendo, ellos no dejan de visitar el carrusel y aquí le ha hecho un poquito de lo que ellos han aprendido y ya están ellos con sus caballos, ya están autónomos, salen solos por fuera y ya pues disfrutan ellos de sus caballos. Pierden el miedo, empiezan a controlar sus emociones a través del caballo, controlan su cuerpo, se mejora su verticalidad y aprenden inclusive hasta algo, es que vivimos en la aldea internacional del caballo, o sea, utilizar el caballo como un método de vivir, no solamente, como bien decías, ¿no?, como terapia, sino también de disfrutar de él, es casi una necesidad. ¿Cómo podemos contactar con la asociación y que venga más gente? Cuéntanos. Pues nada, a través de las redes sociales, del Facebook, estamos en Almonte, y aquí pues en el número 676-209015, preguntando por Laura, y aquí está el carrusel para todo el mundo, pero para todo el mundo. Importante el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias por dejar que las cámaras vuelvan a entrar en tus clases. Nos atiendes con una amabilidad, con un amor, bueno, tanto como los caballos. Yo quiero que me digas los nombres de los caballos de hoy. Vale. Hoy ha trabajado Careta. Morito, Bella, Albi, el caballo de Pablo, que como es nuevo, no sé cómo se llama, porque es la primera que ve
surután, que venía lagartija. Bueno, y ya luego los demás son bulería, hechicera, margarita, civil, que lo he tenido que encerrar porque lo que quería salir a trabajar con los demás caballos, y jaquetón, que está el potro que está aprendiendo. Muchas gracias, Laura, gracias. Venga, a ustedes, muchísimas gracias. Estefanía, muy buenas tardes. Mamá de Cayetana, hoy viene a la Asociación El Carrusel. Cuéntanos, ¿cuántos añitos tiene tu hija? Pues tiene 4 añitos recién cumplidos. Tan pequeña ya está aquí en la asociación. Cuéntanos por qué, qué motivación, con qué motivación la traes. Su pasión son los caballos y desde muy chiquitita me pedía a mami montar a caballo, y dónde mejor que traerla que aquí, que es donde una ha empezado, ¿no? Tan pequeñita, ¿qué es lo que hace así? ¿Cuál es el primer contacto que ella está aprendiendo ahora con 4 añitos? Pues al principio es un contacto, confianza con el caballo, para perder los miedos, que ella en principio no los tiene, y poco más se le puede pedir. No le podemos dar una equitación pura y dura porque se aburrirían. Entonces, mediante juego, pues trabajan arriba del caballo, trabajan el equilibrio, trabajan la psicomotricidad, trabajan la lateralidad, trabajan los números, los colores, la derecha, la izquierda. En fin, se forman un poco los cuadrados, los triángulos, las formas geométricas, los números, las letras, lo que trabajan en el cole, pero mediante el caballo y mediante juego. En estos momentos, en este año tan complicado, en el que los niños no se han podido relacionar demasiado, ni jugar, ni ir a parques, ¿crees que eso ha sido primordial, además, para la actividad de la asociación, para estos momentos? Hombre, yo creo que es la mejor actividad extraescolar ahora mismo que hay. No nos podemos meter dentro de un lugar cerrado para trabajar con niños. Aquí se relacionan con iguales, porque vienen, está su compañera Lucía, su compañera Alba, y luego están al aire libre y están junto con los caballos. Y el vínculo con el animal, qué mejor, ¿no? Qué mejor momento. Bueno, nos hablabas de la asociación. A ver, cuéntanos por qué conoces bien a esta asociación y tu vinculación con ella. Pues yo, junto con Laura, fuimos la que creamos la asociación El Carrusel. En el año 2010 nos formamos acerca de la equinoterapia en abril, y en octubre, gracias a la concejala que por aquel momento estaba, Rocío López, del PP, gracias a ella nos sentamos un día, nos ofrecieron las instalaciones, nos escucharon con las ganas que teníamos las dos de salir para adelante con esto. Y nada, formamos lo que es esta gran familia. Yo pues me quedé embarazada y tuve que apartarme un poquito del trabajo temporalmente, y ahora es mi hija la que me pide montar a caballo y la que me pide venir aquí. Así que fíjate. Es un proyecto pionero el que montasteis, ¿verdad? Totalmente pionero, nuevo, un proyecto el de la asociación, que por aquel entonces nada conocido en Almonte, nadie hacía esto. Nadie trabajaba con la equinoterapia, y luego dos mujeres en el mundo del caballo, pues imagínate, ¿no? Lo que se nos vino encima, pero la verdad que lo sacamos con uñas y dientes y para adelante, y cada año más contenta de estar. Luego mi pasión, los caballos, los niños, yo aquí estaba en la gloria, pero bueno, por cosa del destino ya está. Me he estado un poquito aparcada cuidando, porque también tengo ahora a la chiquitita que tiene un añito, a Lola, y tuve que aparcarlo un poquito, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Y además, trasladándole esos valores a tu niña y ese trabajo que hoy día existe porque tú también, bueno, pues lo luchaste, ¿no? Es increíble, ¿no?, como muchas veces no nos damos cuenta de cómo las acciones benefician siempre a otras personas y luego vuelven a nosotras.
María Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. María Isabel, vienes como mamá a la asociación El Carrusel. Cuéntanos con quién vienes, niño o niña. Pues yo soy la mamá de Lucía y este es nuestro primer año en El Carrusel. ¿Y cómo conocías, cómo has conocido a la asociación? Pues la verdad que lo vi en Facebook y me encantó esa iniciativa de niños, caballos y este tipo de terapia. Y dije, mi niña tiene que venir. Y así fue, esperamos que tuviera la edad para poder empezar y este año es su primera vez. ¿Y qué está aprendiendo tu niña? A ver, cuéntanos un poquito cómo lo recibe ella, qué te cuenta cuando termina las clases que por ahí estamos viendo. Pues ella es una niña muy inquieta y la verdad que el caballo parece que la relaja mucho. Y le gusta, le aprende cosas nuevas, la verdad que todos los días viene muy contenta. Y además contacto físico con el caballo, ¿verdad? Que además se está montando y no solamente jugar. Claro, y además como montan a través del juego y parece que así se tiene menos miedo, pues la verdad que a mí me parece algo estupendo que hasta yo me voy a pensar a apuntar. Sí, a mí me da pánico, pero digo, mira. Sí, es importante porque cuando se ve que se pierde ese miedo, oye, pues, claro. Pues hay que disfrutarlo. Muy pequeñita, muy pequeñita. Además de estar aquí en el primer año, pues entiendo que ella querrá aprender a montar, ¿no? También, ¿qué te dice? Sí, ella siempre quiere más, siempre le parece poco. Cuando hoy nos vamos, mañana, mamá, hoy hay caballo, no, hay que esperar. Si por ella fuera, vendría todos los días. ¿Lo recomiendas a otras mamás y otros niños? Yo sí. Y más en estos tiempos de COVID, que es tan difícil ahora que saquen un ratito para jugar, para hacer algo diferente. La verdad que es una actividad al aire libre, donde hay muy poco riesgo porque están bastante separados y le aporta mucho, mucho, mucho. Muchísimas gracias. A vosotros. Javier, buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿tú por qué elegiste venir a la asociación El Carrusel? Porque me gustaban los caballos y me gustaba la equitación esta. ¿Viste por primera vez con cuántos años? Con 6. 6 años. Oye, ¿qué edad tienes ahora? 13, cumplo 14, este mes 24. Ya montas absolutamente solo, ¿verdad? De hecho, venías con tu caballo desde tu casa. Sí. Cuéntanos, ¿qué has aprendido en todos estos años? ¿Por qué has estado tantos años en el carrusel? Porque el carrusel me ayudaba a trabajar con el caballo, me enseñaba a galopar, a trotar y me enseñaba lo que es el caballo. Buen ambiente también, ¿verdad? Entiendo que estabais como con una familia. Sí. ¿Qué tal las clases con Laura? Muy buena. Laura me ayudaba lo que me enseñaba el caballo, me ayudaba a lo que están haciendo los niños, me ayudaba a todo, sí. Bueno, y ahora montas solo. Vienes también a la asociación para ayudar, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dirías a otros niños y niñas que aún no conocen esta asociación, que no conocen este mundo? Pues que vinieran aquí, que si les gusta el caballo, que vengan aquí a aprender y que nunca se vengan abajo. ¿Cómo se llama tu caballo? Lagartija. Pablo, muy buenas tardes. Oye, Pablo, ¿cuántos años tienes tú? 14. Pablo, ¿tú empezaste en la asociación con cuántos años? Empecé con 6 años. 6 años. Y con esos 6 años, cuéntanos, ¿tú viniste con qué iniciativa? ¿Qué es lo que querías aprender con 6 añitos? Cuéntanos. Pues yo desde pequeño me han encantado los caballos y pues mi padre me apuntó aquí y aprendí lo que es las cosas básicas de montar. Tanto es así que te has llevado tantos años que a día de hoy ya vas solo, ¿no? Sí, en verano tuve la suerte de poder comprarme un caballo y tengo un solar ahora mismo y cuando tengo un rato, monto. Cuéntanos qué cosas has llegado a aprender en la asociación, ¿por qué te ha gustado estar tantos años en el carrusel? Siempre íbamos de ayuda, estábamos seguros y siempre hacíamos juegos y cosas para divertirnos. Y aquí es donde he llegado a que me guste el caballo y donde he cogido la afición. ¿Lo recomiendas? Mucho. ¿Recomiendas a otros chicos y chicas de tu edad que tengan esta afición, este hobby? Sí, la verdad que aquí siempre que venía me divertía, siempre quería quedarme un rato más,
porque esto, vamos, a todo el niño que viene aquí le encanta estar aquí. Muchas gracias. Oye, ¿cómo se llama tu caballo? Venga. Sultán. Sultán, Sultán. Pues a disfrutar de Sultán. Gracias. Adiós. Andrea, muy buenas tardes. Vienes con tu niña y vienes aquí, a la entidad, a la asociación El Carrusel. Cuéntanos un poquito acerca de los motivos. ¿Cómo escogiste esta asociación? Pues yo escogí esta asociación a través de su madrina, que es de aquí, de Almonte, que se llama Fátima. Andrea estuvo antes en otro lado dando caballos, pero la muchacha tuvo un pequeño accidente y entonces ella le venía muy bien estas terapias porque ella padece síndrome de Rett y a estos niños les vienen muy bien estas terapias y lleva aquí ya cerca de 3 años, estoy muy contenta, ella disfruta mucho con los caballos y además se relaja muchísimo, se baja del caballo y parece otra la niña, muy contenta, súper relajada. Le ayuda entonces a la psicomotricidad, le ayuda, ¿no? Entiendo, a todo su cuerpo. Sí. Qué bueno. Bueno. Y en sí, el trabajo que hace además es con el caballo, ¿no? Visualizamos que va a montar a caballo. Sí, va a montar a caballo, le trabaja las piernas, los brazos y sobre todo la relajación, que ya está muy tranquila y lo feliz que se le ve. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos la experiencia. Gracias. De nada. Gracias.